Este año que viene, el año 2023, es un año muy especial para nosotros en la obra de Orange. ¿Por qué digo que es especial? Por las circunstancias que Dios ha preparado para nosotros. Todas las experiencias que tuvimos en los pasados meses, en el tiempo que acaba de pasar. Hemos salido del desierto. Es como que hemos atravesado un desierto muy difícil de pasar. Unas pruebas difíciles que se nos vinieron en los meses pasados, en los días pasados. Pero hoy estamos acá, en un nuevo edificio, en una nueva condición. Y creo que es importante entender que los desiertos son necesarios en los proyectos y en los propósitos de Dios. Los desiertos son necesarios porque Dios enseña muchas cosas en los desiertos, a pesar de que a nadie le gustan los desiertos, a nadie le gustan las pruebas. Pero si el mismo Señor Jesús tuvo que pasar una prueba, tuvo que ser probado 40 días en el desierto por el enemigo, obviamente que nosotros también, cuando estamos destinados a lograr algún propósito, un ministerio del Señor. Entonces, ya aprendimos que no nos vamos a quitar de encima las pruebas ni los desiertos porque son necesarios y que hasta el Señor Jesús fue probado. ¿Qué se aprende en el desierto? En el desierto se aprende a depender de Dios. En el desierto se aprende a confiar en el Señor. Pero hay otra cosa muy importante que se aprende en el desierto: la guerra. En el desierto aprendemos a ser guerreros. Ahí en el desierto es donde se forja el guerrero de Dios. Porque el que no se forja queda tendido en el desierto. Eso fue lo que le pasó a la mayoría de los israelitas, que no venían preparados, que venían siempre acostumbrados a los ajos de Egipto, a las cebollas, a los placeres, a las comodidades de Egipto, los que no querían pelear, a los que no querían batallar. Siempre he reflexionado en eso yo. Qué extraño, ¿verdad? Que Dios, en lugar de llevarlos por el camino corto, que era el camino de la costa, que le hubiera costado 2 meses, tal vez, llegar de Egipto a Palestina, era corto. Pero Dios decidió llevarlos por el camino largo, andarlos dando vuelta en el desierto, y era para probarlos, para que de ahí naciera una nueva generación de soldados, de guerreros capaces de conquistar la promesa. Los que se acostumbraron a confiar en el Señor, los que sabían que Dios era el que proveía para ellos en el desierto, que aunque no había agua, Dios era capaz de sacar agua de la roca de Pedernal. Eso se aprende en el desierto. Por eso, ahora que ya hemos salido de este desierto, hemos recibido la revelación del Señor de que este año 2023 que viene, este va a ser el año de la conquista, el año de poner la planta del pie y el año de empezar realmente a conquistar la promesa que nos dieron hace tantos años. La promesa comienza hasta ahora. Qué irónico que no lo hubiésemos entendido, ¿verdad? Es importante que comprendamos que hay condiciones para conquistar. Yo tengo aquí el libro de Josué. Estoy en el capítulo 1 de Josué. Cuando Dios le habla a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo territorio que pise la planta de tu pie ya te lo he dado, tal como dije a Moisés. Pero le dice en el verso 6, sé fuerte y valiente. Esas son dos condiciones que se necesitan este año. Este año que viene se necesita tener esa condición de ser fuerte. A ver, hermano cristiano, hermano de la iglesia, qué lindas son las promesas, ¿verdad?, del Señor. Qué linda es la profecía que le dice a uno: yo te bendeciré. Pero mire que Dios quiere que haya en ti una actitud. Sé fuerte y valiente. Así la condición que le pide. Y se lo vuelve a insistir en el verso 7. Le dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Y se lo remacha más todavía en el verso 9. Le dice: ¿no te lo he ordenado yo?
Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto es de analizarlo y de verlo este año. Ahora que hoy es viernes, año nuevo es pasado mañana, ya viene el domingo, ya es primero de enero. Pero ojalá que este primero de enero te agarre con esta actitud. Ojalá que puedas concebir esta actitud, entenderlo, que necesitas esta actitud. ¿Por qué? Porque hay un problema con esto y quiere decir que hay temor. Por eso le dice, no temas ni te acobardes. Los que van a conquistar no son los miedosos. Los miedosos se quedan tendidos en el desierto. Los que van a conquistar no son los negligentes. A los negligentes se les dice, siervo malo y negligente. Siervo malo y perezoso, le dice. Al de los talentos, siervo malo y perezoso. Quiere decir que hay una actitud que Dios no quiere en nosotros. La negligencia, la pereza, el miedo, la cobardía, la falta de ganas de ir a tratar. Este año va a ser un año de que el que conquista es el que tiene ganas. El que conquista es el que tiene más hambre. El que conquista es el que tiene más deseo. Es el que quiere. Por eso, qué bueno que tengas proyectos nuevos. Qué bueno que tengas negocios nuevos, ideas nuevas. Esas ideas te las puso Dios en tu corazón. Él está poniendo el querer y el hacer. Él es el que pone su voluntad en tu corazón. Pero no seas negligente. No seas decidioso. Ay, lo dejas para mañana, 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 y mañana nunca viene. No. Él quiere que lo hagas ahora. Que sea fuerte, que sea valiente. Que confíe que Él estará con usted. Lo que Dios quiere es usarte a ti para conquistar Él. Él quiere bendecirte dándote la victoria, pero hay una actitud necesaria, la valentía, el arrojo, ser arrojado por Dios. Yo me animo a hacerlo en el nombre del Señor y lucho, y lucho, y lucho. Es lo que Él quiere. Por eso vino la prueba, para enseñarnos a ser fieles, para ser perseverantes, para que no nos rajemos, como dicen allá en México, ¿verdad? Para que no nos rajemos, para que ponga su negocio y no importa que usted crea que no le va a salir, le va a salir y le va a salir bien. ¿Por qué? Porque el Señor te dijo, no te acobardes, no mires lo negativo, no te atemorices, no te deprimas. Este no es el tiempo de la depresión, este es el tiempo de confiar en el Señor. Año 2023. Es el tiempo de confiar en el Señor. Por eso hemos querido, en este año que viene, recibir el año, queremos que usted lo reciba en su casa, con su familia. Yo no estoy diciendo que no vamos a hacer culto de medianoche para que usted se vaya a otro lugar. No, ese no tiene sentido. Lo que yo quiero es que usted celebre la Santa Cena a medianoche con su familia, que usted en unión familiar, usted esté honrando al Señor, haciendo la Santa Cena, dedicándole este año que viene a Él, al Señor. Y que unas horas después, a la 1:30 de la tarde del domingo que viene, usted llegue a la obra de Orange con su primicia. Usted tiene que llegar con su primicia porque usted tiene que honrar al Señor. Porque usted va a depender de la bendición de Dios. Usted va a depender de El Gibor, el que va a pelear con usted, va a pelear para usted, el que le va a dar la victoria, el que lo va a honrar a usted, porque Él honra solamente a los que lo honran. Ahí lo dice, no le voy a dar el verso allá en Primera de Samuel. ¿Para qué? Si usted ya se lo sabe de memoria. Yo honraré a los que me honran. ¿Quiere que Dios lo honre a usted? ¿Quiere que Dios lo bendiga a usted? ¿Quiere que Dios le dé las victorias a usted? ¿Quiere que Él esté siempre con usted, donde quiera que usted vaya? Comience honrándolo a Él. Traiga la ofrenda de primicias este domingo. Se supone que usted ha estado guardando una ofrenda de primicias para que en el primer culto, del primer día, de la primera hora, del primer minuto y el primer segundo del año, usted venga a honrar a Dios
con sus primicias. Primicia quiere decir lo mejor que yo puedo dar, lo mejor que usted puede dar. Y yo estoy convencido de que si usted lo hace con fe, creyéndole al Señor, entendiendo que lo que le está pidiendo es que usted sea fuerte, usted sea valiente, que usted confíe en Él, que usted sea arrebatado en su nombre, Él le va a dar la victoria. Ese negocio va a servir. Ese negocio le va a prosperar. Ese trabajo va a ser bendecido. Le van a hacer el aumento de salario. Le van a hacer el reconocimiento que necesita. Dios te dará la gracia. Eso es lo que nos prometió. El año de la conquista. Este es el año de la conquista. 2023 para ti va a ser el año de la conquista. Por eso te invito este próximo domingo. Véngase con nosotros al culto. 1:30 p.m. Póngale la dirección ahí, por favor. Ahí está la dirección. 2232 South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim, aquí en el sur de California, condado de Orange. Ahí va a haber hasta cuidado de niños. Si usted quiere más información, ahí está el teléfono, área 714-289-3664. Y yo quiero que usted sienta la necesidad de comenzar este año alabando y glorificando el nombre del Señor. Y yo estoy convencido que su palabra, si usted cree su palabra se le cumplirá. Dice que Él honra a los que lo honran. Comencemos este año honrando a Dios. Acompáñenos en nuestro culto del domingo a 1:30 p.m. para que comencemos un año como tiene que comenzarse, dándole gloria y honra al Señor, y vamos a tener la recompensa del cumplimiento de la palabra del Señor. Este año va a ser el año de la conquista. Este año va a ser el año en el que tú vas a conquistar las metas en el nombre del Señor. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. Los esperamos. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora, de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, y estoy aquí para hacerles extensiva una invitación a nuestra nueva pedagogía de liberación que va a empezar el próximo jueves 5 de enero a las 7 de la noche. Debo decirles que no son las mismas enseñanzas que dábamos antes, debido a que ahora hemos recibido una nueva visión, una nueva estrategia de cómo llevar la guerra espiritual en los últimos días. Después de la pandemia comienzan los últimos días, el tiempo de la confrontación, el tiempo de la última guerra, la última confrontación espiritual, y la iglesia tiene que estar preparada para el desafío, para el que Dios la escogió para vivir en este tiempo, en el tiempo de los últimos días. Esta pedagogía va a ser un curso solamente de 4 semanas. Va a ser 4 jueves en La Obra de Orange a las 7 de la noche. Va a ser necesario que usted pueda llegar con este libro que se llama Logos, la luz de la palabra, escrito por nosotros, con el propósito de que lo usemos como base para la enseñanza importantísima de lo que es la doctrina de la imposición de manos, que tiene que ver con la doctrina de la autoridad. También es importante que usted adquiera este folleto que se llama La aplicación de la palabra. Para poder adquirirlo, usted puede llamar a la librería de La Obra de Orange al área 714-285-0020. Las personas pueden tener el curso online solamente si no viven en el sur de California. Las personas que viven en el sur de California, es importante que puedan llegar en persona, de manera presencial. Incluso va a haber un ungimiento al final, va a haber imposición de manos al final, va a haber un traspaso de autoridad cuando termine en la última clase. Así que le estamos invitando, haga sus planes para estar con nosotros a partir del día jueves 5 de enero del año 2023 durante 4 semanas en este curso de capacitación de La Obra de Orange que se llama La Pedagogía de Liberación. Así que haga sus planes para estar con nosotros. Los esperamos.
Soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios Sobre el Final de los Tiempos, invitándoles muy cordialmente a que visite La Obra de Orange en nuestra nueva ubicación en la ciudad de Anaheim, en el condado de Orange. Nuestra nueva dirección es la siguiente, anótela, 2232 Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim. Estamos ubicados casi diagonal al famoso parque de diversiones de Disneylandia. Si usted viene del área del sur, como del área de San Diego, véngase sobre el Freeway 5 hasta la Chapman Avenue. Al salirse en la Chapman Avenue, doble a la izquierda. Va a pasar por la Catedral de Cristal. Usted siga derecho hasta la Harbor Boulevard. Y allí, doble a su mano derecha y a la derecha va a encontrar nuestra ubicación. 2232 Harbor Boulevard. Si usted viene del norte, como del área de Los Ángeles, véngase también sobre el Freeway 5, como quien va para Disneylandia. Sálgase en la Harbor Boulevard y haga derecha. Váyase directamente sin desviarse hasta nuestra dirección, la va a encontrar a su mano izquierda. Les invitamos a que nos acompañe en nuestros cultos presenciales los domingos, 2232 Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, el domingo. Será una experiencia gloriosa y transformadora. Los esperamos. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán. Te rodearán, te cubrirán, cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Oh, 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 oh. Sela. Oh, 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 oh. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean, por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, adórale.